Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de tres carros, o cuatro carros. Esta silla es de un 1968 Chevy Nova. Es de un Plymouth Roadrunner de 1971. Y una silla de un carro Camaro 1969. Y esta silla de aquí, esta es de un carro del 2006 Hummer número 1. Quiero mostrarles cómo llegan las sillas de aquí. Si usted puede, todas acabadas, todo. Usted puede ver. Este carro es del Chevy Nova del 68. Déjenme mostrar aquí a los lados el frame. Todo prácticamente acabado la silla. Aquí está otra silla de otro carro clásico de 1971, Plymouth Roadrunner. O en español sería el carro Plymouth Correcaminos. Desarmamos la una silla. Aquí está la esponja de esta silla del Roadrunner que hicimos. Abrimos el cover y copiamos. Ordenamos los materiales y lo hicimos. Esto ya es para el espaldar. Aquí está el asiento. Y aquí está la esponja. La esponja no vamos a cambiar, vamos a arreglarla para que se vea como nueva. Esto de aquí, todo esto vamos a desarmar, limpiarlo, lijarlo y vamos a pintarlo. Esto es para el carro Correcaminos de 1971. Ustedes pueden ver la copia del material. Son idénticos. Okay. ¿Cómo ir desde aquí a una silla que está totalmente acabada la restauración? Para que se quede, para que el producto final se vea así. Esta silla que ya está terminada, esta es de un Camaro de 1969, donde cual le voy a indicar los covers. Esta es el espaldar. Y aquí está el asiento. La otra silla está en el carro, todavía no la hemos sacado para poder moverlo al carro. Aquí está ya el cover para el asiento y el cover para el espaldar. Este carro no tiene la silla ninguna modificación, no es personalizada, entonces tratamos de hacerlo más parecido al original. Como usted ve, la cabecera, el frame, todo tiene pintado, todo por dentro es nuevo. Todo, usted puede ver el frame lijado, pulido, pintado. Todo lo que está acá adentro es nuevo, las esponjas son nuevas, en esta se cambió todo. Solo se usó el frame.
Nosotros tenemos aquí, contamos con casi todo tipo de material. Aquí vamos, le voy a enseñar los materiales, colores. Hacemos todo prácticamente original o personalizado. Este de aquí con este diseño, quiero que vean bien. Le voy a enseñar la parte trasera. Esto es hecho aquí, que se hizo para un Cadillac de 1971. Aproximadamente unos 4 años o 5 años de atrás. Esta silla pertenece a un Hummer, a lo que dicen carros de lo que eran carros del ejército. Uno del 2006, Hummer H1. Esta silla sí fue 100% personalizada. Fue todo desde el asiento hasta la cabecera se ha hecho cambios. Esto era antes. Tela en dos colores. Eliminamos la tela. Ordenamos vinil, dos tipos de vinil, negro, el gris, y le dimos la doble costura, color gris combinado con el material gris. Estas sillas y este trabajo está prácticamente 100% listo. Les voy a enseñar dónde están las sillas, las demás sillas. Una, dos, tres, cuatro sillas y los paneles del carro, de las puertas, con la combinación del carro. Usted puede ver ahí la combinación del Hummer. Nosotros siempre guardamos los originales para así más o menos tener, poder hacer videos para que ustedes puedan ver cómo vino y cómo va cuando ya el trabajo está realizado. Aquí le voy a poner esto, esa silla. Para que vean ustedes el cambio. Como les decía, la mayoría de sillas que traen acá de los carros vienen en estas condiciones. Prácticamente acabado. Entonces, el proceso que nosotros hacemos aquí, sacarlo todo, y el frame limpiarlo 100%, asegurarnos de que todo el óxido haya desaparecido. Y de ahí pintar. Le hacemos 2 o 3 manos de pintura para que penetre y aguante. Estos son los siguientes proyectos que tenemos. Eso hay que terminar el próximo año porque este año va a ser un poco complicado, tener mucho trabajo. Este hay que entregar el fin de año, este carro. Y aquí contamos con muchos carros que les voy a enseñar. Les voy a mostrar una silla de un Mustang de 1967, a la cual ya está listo para entregar. Y
Déjenme a ver si puedo bajar esta silla un ratito para mostrarles a ustedes. Le voy a poner un momento en el piso. Ok. Esta es de un Mustang de 1967. Cuando hicimos la copia de estas sillas, seguimos los mismos patrones del original. Tiene piping acá adentro, piping aquí. Y si, como ustedes pueden ver, aquí tiene el piping y sobre el piping tiene una costura para el lux. También les voy a enseñar aquí están los frames que recién comenzamos a trabajar, pero todavía no hemos empezado del 100%. Esos frames pertenecen a un Le Mans 90 del 1967. Entonces, ahora mismo estamos trabajando es en 1, 2, 3 carros. Como les dije antes, ya este carro prácticamente ya está terminado. Las sillas, el carro, tal vez después de unos 2 semanas, 3 semanas o un mes, traen para hacerle la carpeta. Prácticamente todo el interior va a ser personalizado de ese carro. Estas sillas, esta es del Mustang, que solamente hay que ponerlas, instalarlas y el trabajo ya está acabado. Como ustedes pueden ver, esto es lo que hacemos aquí. Hacemos trabajos personalizados, trabajos originales, que no quieren gente que quiera que se vea como era antes. Se ordena el material, se cose. Para cada trabajo, nosotros ordenamos un hilo dependiendo del color de carro, dependiendo del color de hilo que ellos quieran que se vea. Cada uno de ellos representa 1 o 2 carros. Con este se hizo como 3 carros, que eran, uno era negro y los otros eran como rojos, que le hicimos con este hilo. Con este hilo nosotros hicimos un Camaro del 2005, negro con color naranja, y la costura era naranja. Hicimos un carro que era, como le llaman, celeste. Esto se hizo el interior blanco con el color celeste. Todos estos colores, este de aquí, este le llamamos color oro. Nosotros hicimos un carro del 1971 Cadillac, el interior turquesa, con tela y vinil. Y esto se usó en las costuras que se veían, porque el carro tenía pintado a las afueras un color oro con turquesa. Prácticamente nosotros hemos ordenado todos los colores. Le voy a mostrar, déjeme, no me acuerdo exactamente cuál color fue el que usamos aquí.
Este usamos nosotros del color perla a gris. Aquí. Cuando el cliente viene acá para hacer una restauración de una silla, nosotros prácticamente le damos todas las opciones, donde ellos pueden escoger los colores, la textura del vinil, la combinación de colores. Algunos quieren dos colores, algunos quieren tres colores. Prácticamente aquí hacemos al gusto del cliente. Diseñamos, elaboramos y terminamos el trabajo aquí 100%. Material viene, ordenamos nosotros el material por yardas. Estos son, cuando es blanco, más la mayoría del trabajo son para barcos. Este es material gris, negro. Nosotros no tenemos muchos en bodega materiales, porque cada carro es diferente, cada cliente es diferente, cada cliente quiere sus propios colores. Como lo había enseñado, muchos clientes. Estos son los mostrarios para el vinil. Tengo acá, les voy a mostrar. La variedad de colores. Nosotros siempre tratamos de usar los mejores materiales que hay en el mercado. Cuesta más, pero al final, cuando el trabajo ya está terminado, se ve la diferencia. Se ve el acabado, se ve la elegancia de cada silla. Estoy pensando que cuando llegue a 1,000 suscriptores en mi página, hacer videos para que la gente aprenda cómo ir de aquí a acá. De una silla que estaba acabada a una silla prácticamente nueva. Todo ese es un proceso que me va a coger tiempo y tal vez haga unos 4 o 5 videos basándose en la tapicería básica. Lo básico es tratar de sacar estos covers con mucho cuidado para poder copiarlos. Y si ya no se puede copiar, uno mismo tiene que sacar el molde lo más parecido. Lo importante de todo esto es saber usar la máquina. La máquina, esto es lo más importante. Cuando una persona que está aprendiendo o está comenzando en la tapicería, lo importante o lo primero que tiene que aprender es cosiendo. Yo tengo aquí un amigo que vino acá, a veces mi hijo. Yo cojo retazos de material y les pongo ahí que estén cosiendo, porque la práctica hace al maestro. Porque uno no nace aprendiendo esto, uno va con los años. Se aprende una cosa nueva, cómo instalar, cómo hacer el proceso que sea más rápido y todas esas cosas. Pero para aprender tapicería lo único que necesitan es dedicación. Espero que les haya gustado este video. Que si les gusta, que compartan con sus amistades.
quiero hacer este video 100% en español, porque sé que alguna gente está mirando tus videos. Y quiero explicarles que esto es una cosa fácil y sencilla de hacerlo. No es nada complicado, nada difícil. Lo único que sí se necesita dedicación para que puedan ir haciendo poco a poco. La tapicería en sí no van a aprender de un día al otro, no. Va a coger tal vez mes, dos meses, tres meses, dependiendo con quién esté trabajando, en qué carro está trabajando y el proceso que se debe hacer en cada carro. Aquí este negocio yo quiero que sea conocido por calidad, 100% calidad. Entonces aquí tratamos de que todo salga perfecto. Todas las costuras tienen que ser derechas. Todos los terminados tienen que ser perfectos. Las costuras, el hilo, el diseño, todo tiene que ser perfecto. Porque por eso es que yo quiero que este taller de tapicería sea conocido. Es por la calidad. A veces nos toma más tiempo de lo que esperábamos, pero al final el resultado es algo que realmente complace ver. Si te gustó este video, puedes chequear los otros videos que hemos hecho de cómo se fabrica la esponja, cómo se cose, cómo se diseña, todas esas cosas. Espero que este video les haya gustado. Les voy a mostrar un poco más detallado cada silla. Cada silla. Todos son carros clásicos. Todos. Si te ha gustado este video, por favor dame un like, y si también me gustaría que te suscribas a mi channel, a mi canal, para cuando ponga videos nuevos seas el primero en verlo. Si tienes alguna sugerencia, algún comentario, puedes hacerlo. Si tienes alguna inquietud o quieres saber de algo, cómo hacer, o sea, si quieres aprender algo específico, yo puedo hacer un nuevo video indicando los pasos necesarios para hacer un proyecto. Todo, algo que tenga que ver con tapicería de carros y barcos. No te olvides de suscribirte y gracias por mirar este canal.